señoras y señores, queridos luareiros y luareiras, mandándoles un bico a todos os do morrazgo. Porque somos dalá, ¿no? Vimos dalá. Sí. ¿Y cómo te chamas? María. 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 E ti perteneces a un grupo que se chama Viveiro. ¿Cómo es el nombre de la agrupación? ¿Veis? A ver si saben por aquí. ¿Cómo es el nombre de la vuestra agrupación? ¿Cómo es? Peix 2. Peix 2. Peix 2. Es un nombre muy, muy curioso porque ¿sí? ven haciendo expresión de peixe fresco, peixe sí. de oxe. Peixe de oxe, como claro. se di no morrazo. Peixe de oxe, pues así. Es muy bonito, no, María, o nome, a mí me gusta. Y sé que estas rapaces, precisamente esta agrupación, organizan un festival o próximo domingo, o domingo a las 6 da tarde en Cangas, festival de música e baile tradicional y bueno, pues máis pequenos, que é o que importa, o novo folclore. Y eles chamanse, pues son o Viveiro do Peixe 2. Eso é. Que se veñen a empezar aquí o programa. María, ¿estás preparada? Sí. Bailas muy bien. Vamos a ver ahora por la televisión, ¿eh? Gracias. No, gracias a ti. Ah, mira, vamos a ver el cartel que nos trouxeste para domingo de ese festival. Ah, está, qué mira, bonito mira, mira. Cartel. Hello. Claro bonito, que sí, muy bonito. Bueno, pues o domingo a 6 de la tarde en Cangas, en el auditorio de Cangas, ahí estarán Viveiro do Peix 2. Bueno, Irea. ¿Y cómo te llamas, Irea? ¿Estás nerviosa? No. No, además está muy seria, muy concentrada. Seguro que estás concentrada. Es una pañoleta preciosa, déjame decirte. Muy linda, ¿eh? Sí, señor. Muy sí, linda, sí, sí. ¿Verdad? Muy, linda. Muy chamativa, muy linda. Isabela, que es a tercera del podio. Bueno, vamos para allá. Colócate, María, ven. Estamos preparados todos, ¿eh? Todas. Si empezamos lugar. Tienen ganas de empezar, Galloso. Empezamos lugar. Son las 10 de la noche. Dendo Morrazo, Peix 2. Adiante, compañeros, compañeras. Qué bonito ver estos rapaces y estas rapazas bailar. Ah, rapaces de morrazo. Tienes que acompañar a estas rapazas tan lindas y tan guapas de morrazo, porque veo que solamente estaba un elemento masculino. ¿Cómo se llama Mario? ¿Cómo se llama vos, rapaz, que bailaba vos? Mario, dice, ¿no? Mario. Un aplauso para Mario. Estaba solo entre tantas rapazas. Pero a ver, con rapaces de morrazo que se tienen que animar. Para vir e bailar aquí nun lugar que se pasa moi divertido. E además, xa, é unha maneira de garantir ese futuro xa e presente da nosa música e baile tradicional, d'acordo?